Complicado lo del río Paraná. La bajante está ocasionando numerosos problemas. Y de hecho desde el gobierno salieron a pedir que cuiden el recurso hídrico en 7 provincias que tienen sus costas sobre el Paraná. Por eso estamos en contacto con una persona que está pasándola mal por la bajante del río Paraná. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en línea? Sí, sí, Carlito. No, Carlito, otra vez la misma voz esta que... llama la atención. No, Carlitos no. Baltasar y Cristian en Radio Show. No. Baltasar y Cristian en Radio Show. Ni Beto, ah, ni Carlitos. No. Hola. Hola. Sí, hola. Sí. Ah, no, lo que pasa es por delay, ¿vio? No, ¿cómo? ¿Cómo delay? Está en Paraná. Delay en Paraná va a tener. En la costa del Paraná, en Entre Ríos. No puede haber delay. Imposible que haya delay. Exclusivamente le así por el deleite que se da, ¿no? De una costa a la otra, ¿vio? No hay delay entre una costa y otra. No hay delay. No, pasa que estaba escuchando yo por la música, ¿vio? Que yo le pedí, ni que sea para levantar un poco de los ánimos de la gente, ¿vio? Acá. Ajá. Yo le pedí esa canción, así que me ¿están ponga... ¿Están escuchando la radio en este momento? Sí, en este momento, sí, nosotros estamos escuchando, ¿vio? Sí. Estamos tratando de hacerlo escuchar, pero bueno. Primeramente, yo quisiera agradecerle. Sí. Quisiera dar gracias por... Como así, quiero darle la gracia a usted. Está por bien. Llamar y hacerse hueco de nuestra situación. ¿No? ¿Hacernos qué? Que le quiero agradecer infinitamente por llamar y hacerse hueco de nuestra situación. ¿Hueco? Es eco, pero bueno, ¿qué le va a decir? Como ustedes sabrán, por lo que se está transcurriendo no en las redes sociales. Su nombre, por favor. Ajá. Dio las noticias, aparte dieron todas las noticias. Sí. Están dando las noticias, ¿vio? Por eso nos dijeron que había alguien interesado en hablar, ajá. Yo más que nada para decirle a la gente, ¿viste? que uno sí que se dé cuenta de lo que uno por lo que está hablando, ¿no? Sí, ya sabemos que usted es una persona que está pasándola mal por la bajante del río. Nosotros, como le está diciendo, señor periodista, nosotros venimos sufriendo una de las peor bajantes del río Paraná de 1000 años atrás. ¿De mil años? Nunca antes en 1000 años que se había dado todo así. Como en 1000 años, tiene la precisión, 1000 años. Prácticamente, yo le iba a explicar, prácticamente en este momento es un hilo. O sea, estamos quedando, ¿no? Un arrocito. Vamos así, estamos quedando, ¿no? Vitelarmente. ¿Qué? Estamos ¿Vitelarmente? Vitelarmente sin río, don. ¿Virtualmente? No. ¿Virtualmente, no? ¿Cómo se llama? ¿Vitelarmente? ¿Vitelarmente no existe? Literalmente. Ah, literalmente. Bueno, literalmente. Pero no me está diciendo su nombre, y la verdad que para continuar con la entrevista, la entrada me genera ciertas suspicacias, ciertas sospechas. No, debería saber cuál es su nombre. No es suspicacia, no es. Suspicacia. Yo no le hablo por suspicacia, no es eso. Suspicacia. No es suspicacia, porque yo quiero, vamos así. El nombre no importa. Yo lo que le digo... ¿Cómo que el nombre no importa? No, usted me va a perdonar, que yo no es... Mire, usted me entiende que yo estoy con los nervios por las puntas ya. ¿Está qué? Yo estoy con los nervios por las puntas. Con los nervios por las puntas. El nombre no importa, señor presidente. Acá lo importante es que yo quiero que se haga hueco la gente. Que haga la causa. Haga eco la gente. Hueco eco. La causa y el cauce. ¿Usted me entiende? Bueno, pero un nombre... Mire, ¿cómo se llama? Juan, Roberto, Daniel, Cristian, Baltasar, Hermindo, ¿cómo? Mi nombre es muchos a la vez. Mi nombre es muchos a la vez. Así que yo le voy a pedir, por favor, si usted no me desprecia, que se proceda a llamarme a mí, se dirija hacia mi persona como afectado por la bajante del Paraná X. No podemos seguir así. No podemos seguir así con este cuento de no identificarse, de poner una X. ¿De qué ubicación de ahí de la zona del río Paraná, de la costa del río Paraná? Imagínese que de todas las costas que hay del río, nosotros lo tocó la peor. ¿La peor? ¿Cuál? La peor donde está, acá estamos nosotros. Justamente donde están ustedes. ¿Dónde están?
Afectado por la bajante del Paraná X, entonces. Ajá. Sí, por favor, si ustedes se deciden en denominarme, sí. Afectado por la bajante del Paraná X. Y bueno, ¿y cómo se produce? Acá, mire, yo quiero ser, no quiero ser, ¿cómo se llama? ¿Qué? Futurista, no quiero ser, no quiero ser... ¿Futurista? Del lapidario, así. ¿Dilapidario? No quiero ser del lapidario, pero acá, mire, se perdió todo. Se perdió todo, ajá. Acá se perdió todo. La bajante, sí. La bajante se llevó todo. La bajante se llevó todo. La bajante se llevó todo. Nosotros, ajá. Mire, para que ustedes se den unas cuentas de las cosas que están pasando, sí. Nosotros que estamos atravesando acá. Ajá. Nosotros veníamos de la pesca. Vivían de la pesca. Vivíamos de la pesca. Sí. Y ahora no queda ni un solo pescado. No, ¿cómo no va a quedar ni un solo? Hay lugares donde se puede pescar. No está quedando ni un solo pescado, don. No está quedando. Los pescados que hay ya están entrando a criar patas porque ya se están acostumbrando que el río no tiene agua. Ah, ¿se adaptaron? Claro, tienen que adaptarse y desarrollar patas. Ajá. Y ahora los pescados directamente, los pocos que quedaron le criaron, sí. Las patas y se metieron al monte. ¿Usted me entiende lo que es? No es verdad eso, no nos caiga no. Cuento. Afectado, se metieron al monte. Afectado, acá hay un mensaje para usted. Sí, gracias por el hueco que se está haciendo la gente. ¡Eco! Como vecino del departamento Paraná, doy fe de absolutamente todo lo que está diciendo el afectado por la bajante del Paraná X. ¿Qué crees, pues? Vamos a ser solidarios, que de esta salimos todos juntos. No, Néstor, no podés ser cómplice de esta pavada. Quiero agradecerle profundamente de todo mi corazón a Néstor, de lo más profundo de mi corazón. ¿Lo conoces? Solidarizarme. Pero él se solidarizó con ustedes. Solidarizámeme con toda la gente Crespo. ¿Pero y por qué se...? Porque yo sé lo que él está pasando, lo que él está viviendo también. ¿Y qué está viviendo él también? Y bueno, él está pasando por situaciones similares también, porque, como así, eso también se ve afectado, digo así. Ajá, se ve afectado también. Sí, ajá. Sí. Y bueno, ahora bueno, lo que yo le estaba diciendo con esto de los pescados, lo que se está dando, que ahora lo... No lo podemos cazar de lo rápido que corre, tío, sí. No. Basta de decir pelota. No, boludeces no. Ese tipo de boludeces no. Mire, para que ustedes se den idea, no tenemos agua para bañarnos. No tienen agua para bañarnos. No tenemos agua para bañarnos. Tenemos que esperar que haya lluvia, que encima viene fría, así como la zamputa, boludo. Te cae agua nieve. Agua nieve. Teníamos un gurí que lo estábamos entrenando en natación para los Juegos los Olímpicos, eso se están haciendo. Ah, estaban preparando ahí natación para los Juegos Olímpicos. Sí, para los Juegos Olímpicos, eso. Ajá, que de Japón. Sí. Se quedó sin agua para practicar directamente. Ahora estamos viendo si lo admiten y así, pues se está hablando, yo se habló con la ministra, yo que la ministra soluciona las cosas. Yo. ¿La ministra Velázquez o la ministra Romero? ¿Cuál? La ministra, la que vino a poner la ambulancia ahí a Chajarí. ¿Velázquez? ¿Cómo sabe? Admite, ahora estamos viendo a ver si lo, y así, si lo admiten la disciplina de lucha en el lodo. Seguro que sí. Hasta habíamos sacado una rifa para juntar plata para mandarlo a Tokio. ¿Ah, sí? Sí. La Pauli nos vendía los cartones, ¿vio? La Pauli nos vendía los cartones hasta que desapareció directamente con los cartones, con la rifa, con todo. Se perdió igual que el agua. ¿Por donaciones a dónde hay que mandar? Muchas gracias. Ya, por lo dicho, antes dicho, se lo agradezco de todo corazón. Y bueno, lo bueno es que vio que ahora se ve la parte de arriba del túnel. Sí, se ve la protectora, la capa protectora, la manta protectora. Se ve la capa arriba del túnel y sí. Bueno, ahora llevamos el chulenguito y hacemos asado y joda ahí todo arriba del túnel. ¿Cómo van a hacer ahí? No pueden hacer eso ahí. Es muy peligroso. Es peligroso para ustedes y también pueden provocar algún derrumbe. Se están haciendo carrera de galgo también arriba del túnel. Cortita la carrera. No, bueno, todo porque se ve una parte del túnel ahora, todo por eso. Sí,
se está tratando de aprovechar al máximo el IESI, toda la desgracia, ¿no? Sacarle lo más provecho. En la desgracia está, se puede ver algo de, también de sacar algo. Pero, a ver, ¿y usted qué es lo que quiere? ¿Pedir que la gente se solidarice? Porque hay gente que ya está preguntando a dónde mandar las donaciones. No dijo nada y ya están preguntando a dónde mandar las donaciones. ¿Qué? O sea, como que saben, este. ¿Qué es lo que perdió y qué? Y la gente, yo sé que la gente de buen corazón, ¿vio? Yo sé que la gente sabe por lo que uno está atravesando, sabe y se hace hueco. Se hace eco. Y si ustedes tienen para anotar ahí o quieren cazar una virome, quieren cazar algo para... O la gente quiere cazar, poner el celular y grabar, para lo menos para saber. Es que queda acá el programa grabado si la gente lo pide después. Nosotros tomamos nota también. Si puede ser, don... Donaciones, si a ver, ser, don. Para los afectados, para el afectado por la bajante del Paraná, X. Sí. Que en mí hay un chanchorrera, gente. Claro, usted habla en nombre de todos los afectados. No, es que para mí nomás, vio. Es para una chorrera, gente, le decís. Ah, está bien. Si puede ser una salamandra, eso, bracerito para el frío que de la semana que viene. Salamandra o bracerito, ajá, sí. Trineo por si llega a bailar, para pasar el túnel, vio, de un lado al otro con trineo, por arriba. Chingo de madera del gobierno. ¿Qué? Chingo de madera del gobierno. ¿Para qué eso? Lo están pidiendo para enseñarle educación sexual a los gurises. ¿Pero para qué? Palito helado de chocolate. O palito nomás. El cosito ese para imprimir fotos celular, de celular. El coso para imprimir fotos celular, ajá. Sí. ¿Qué más? Carta de tarot erótica. ¿Qué? ¿Vienen cartas de tarot eróticas? Sí, vienen, man. La coca Sally todavía. ¿Y para qué quieren eso? 4 o 5 garrafas, 10 kilos. Puntero láser. Ajá. El juguete ese Poppy, si puede ser unos cuantos, que son varios gurises acá que quieren. ¿Cómo es el nombre del juguete? El Poppy ese. Poppy. El Poppy ese. Poppy es. Un postelado, una coca grande. ¿Qué un más? Casalito de aguilucho, porque nos están invadiendo las palomas. Chulengo solar con entrada USB para cargar los celos mientras se hace la saula y así. Un chulengo solar. Si eso solar. Puede ser de los Estener, esos que están, andan bien, dice, los de calienta pileta también. No sé si tienen chulengo solar. Chulengo solar. No sé si te hacen eso. Los locos me dijeron que te hacen, bueno, los de Estener te hacen chulengo solar. Un casalito de caniche. También. Cama elástica con luces, esos que apunten de abajo y así. ¿Pero qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo qué sentido tiene esto en el contexto en el que usted está. Sí, puede anotar también un par de muñecas así, tipo Anabel, falsa, así, tipo Chasco, le así, para que juega. Otra vez el mismo pedido de la otra. Una cosa más, Careta la Purga. ¿Qué cosa? Careta la Purga, careta, todas las que haya, Careta la Purga que manden. Bro. No hay una fija de la Purga. Careta de la Purga. ¿Qué más? Alita de pollo con salsita. Cacha con salsita. Ajá. Papita con carita. Ajá. 100 pesos en Bitcoin. Chifle de gato. ¿Para qué el chifle de gato? Un chivito vivo. Paquetita de vela esa roja y paquetita de vela esa negra. ¿Para qué eso? No entiendo en qué lo puede ayudar. Micrófono para karaoke. Papelillo. Si puede ser los OB, esos que son más buenos. OBS, sí. Y cositos esos que venden para más cigarro. OBC. Pasé paso. ¿Dónde hay? ¿Dónde? Pasaje para viajar al espacio, así como el loquito ese de Amazon. ¿Para qué quiere un pasaje como para viajar al espacio como 6 pesos? Escape preparado para Motito 110 y escape preparado para FIA 128. Pero no hay otras cosas que son prioridad antes que eso. Ustedes están afectados por la bajante del Paraná y esto no tiene razón de colchón, ser. Y lo último que me están pidiendo acá, si pues sé que se va a agradecer mucho. La gente si se solidariza. Ajá. Unos 15, 20 créditos, eso para calefón solar. Ah, 15 o 20 créditos. Para el calefón solar. Sí, ajá. Sí, y un pony. ¿Qué? ¿Un pony? ¿Un pony para qué? ¿Para quién? ¿Para sacar fotos? ¿Qué? ¿Para quién le pidió? Pony? ¿La hija? ¿Lisa? Puede ser un pony, sí.
Bueno, afectado por la bajante del Paraná X. Acá Daniel dice que le gustaría poder donar el 14% de aumento que nos dio Galimberti. No es mucho, pero dice, está dispuesto a donarlo. No sé si le sirve. Si le sirve en efectivo el 14% de aumento. Todo sirve, colega. Bueno, afectado por la bajante del Paraná X. Ojalá que se solucione la... el problema, y ojalá que nosotros con estos pedidos que son tan raros podamos ayudar en algo, porque la verdad es que no veo cuál es la ayuda que podamos brindarle. ¿Cómo dice? No sé qué ayuda le podemos brindar en tanto y en cuanto de qué le va a servir lo que nos acaba de pedir. Es muy raro. Mucho. Usted no se imagina de todo lo que le puede servir. Bueno, ¿dónde? ¿A dónde mandamos? Tengo para donar un par de toromelos, si sirve, dice el Colo. Venga para acá. ¿Y a dónde lo llevamos a todo eso? Pasaje Gordo Totón sin número. ¿Acá en Chajarí? Pará, ahora te voy a pasar por privado la dirección. Ajá, bueno. ¿Pero acá en Chajarí? No. Sí, para que lo manden para acá por transporte calito. Bueno, chao, gracias. Saludos, colega. Chao. Siempre generando sospechas, siempre generando... dudas respecto a la veracidad, la autenticidad de estos pedidos, de estos...